¿Cómo están, gente? Sean una vez más bienvenidos a este su canal Nova DG. Seguimos con este Shadow of the Colossus y bueno, pues ya capítulo 10. Y pues en teoría nos enfrentamos a ese coloso que es, parece una serpiente. Uy, aquí empezó a tronar ya el cielo de que va a llover. Bueno, en fin, la descripción decía ahora que ya hay más palomas, cerca de su amada. Se ve más palomitas, cada vez hay más. La descripción decía que era como un desierto y pues tiene la mira justo en nosotros, ¿no? Ya veremos a ver entonces qué coloso y cómo es. Vamos allá. Súbete. No se subía. Yo pensé que el coloso anterior, que me encantó, porque no me acordaba de él. Otra vez para allá. Ok, es casi el mismo camino. Bueno, lo estaba diciendo que el otro coloso, bueno, pues me encantó porque no me acordaba. Y este, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Y pensé que era el anterior, era como un desierto. Porque decía donde los árboles no crecen. Digo, no es que crezcan en el desierto, ¿verdad? Pero sí, pues llegan a crecer plantas. Pero bueno, lo confundí más bien. Y en este, yo creo que sí sería ya el desierto tal cual. Vamos aquí. Creo que sí debería de ser por aquí. Y vámonos a explorar un poquito en lo que llegamos al coloso. A ver si encontramos pues más zonas donde hay árboles, monumentos, pues para mejorar nuestras estadísticas. Donde es justamente ahí, derechito. Vamos, perfecto. Vamos muy bien. Sí, es allá. De hecho, no podemos llegar ahí, creo, tan fácil. Hay que rodear. Pero esa torre ya está por acá. Hay que ir todo derecho. Sabemos si esa torre también. Es que me confunde un poquito. Lo siento, pero me confunde un poquito en que si ya hicimos algunas torres y algunas otras no. Pero bueno, lo bueno es que en el mapa nos dice. ¿Ya es esta de acá? Sí, es esta de aquí. Vale. Uf, a la primera, ¿eh? Nada más alzar la espada, ya nos dice que ahí. Podemos tal vez revisar por ahí, ¿eh? Sí, porque de este lado no hay nada. Vamos a ver, corre rápido para ver qué podemos ver, si hay algo aquí. Ya saben que me gusta explorar. Y aquí hay un barranco. Sí. No, ese puente de ahí. Me imagino que sí es casi al final. Bueno, es por acá entonces. Hay un lagarto, apenas si se llega a ver un puntito ahí. A ver aquí. A ver. Okay. Sí, de hecho ahí hay un colo, había un coloso ahí. Aquí a la derecha. Era el que hicimos ahorita, ¿no? Un momento, a ver.
No, es otro coloso. No, es otro, es de ese lado, ok. Bueno, ya. Uf, tronó el cielo bastante fuerte aquí, ¿eh? De hecho, vi que iba a llover algo duro. Espero no tanto. Digo, sí, es muy bueno que llueva, ¿no? Pero bueno, hay veces que la naturaleza a veces se pasa un poco y está algo difícil. En fin, y eso también puede ser que se nos vaya la luz. Ojalá no. Toco madera para que no se nos vaya la luz y no se nos va a ir el capítulo. Ahí se pierde. Aquí no recuerdo si ya vine. Bueno, es que puede ser que nada más sea porque el árbol me sea familiar. Mira, ahí hay fruta. Pero me suena familiar este. Sí, creo que sí, ya había venido acá, ¿eh? Pero bueno, de todas formas vamos a revisar rápido. Aquí. Acá. Y acá. Vale. Tres. Sube. Sube. Sube, sí. Y nuestra energía se queda, ¿eh? Se queda. Yo de los primeros capítulos estaba diciendo, ¿no? Que vi un lagarto. Ah, sí, pero es uno normal. Estaba diciendo que la energía no se quedaba o algo así. Digo, obviamente, pues yo recuerdo que esto no lo había hecho, lo de recoger fruta y los lagartos, la verdad, a lo mejor y sí, pero no recuerdo para nada eso de haberlo hecho antes. Y bueno, como sea, no sabía bien si la energía se quedaba, si nada más era poca, bueno, que en poco tiempo y otra vez se nos regresaba a lo normal, no sé, no sé, ¿no? Miren aquí qué hay. No te subas. Bravo. Ah. Lo mató Agro. Ay, según lo pisó. Bueno, está bien, está bien. Gracias, gracias Agro, aunque tu ayuda fue bastante buena, aunque no fue tu intención. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Sí, decía que igual no sabía si la energía se quedaba, no se quedaba, no sé, no sabía. Pero bueno, conforme, como siempre, en cada juego uno lo va descubriendo. Pues bueno, ya descubrimos que entonces la energía se queda. Se me hace incluso un poquito increíble que hemos encontrado mucha, mucha fruta, ¿eh? Aquí ya no hay nada. Para allá, ok. Agro, ¿dónde estás? Hemos encontrado mucha fruta y se me hace increíble que toda la fruta. Es que es por eso que decía que no sabía si se quedaba o no la estamina cada vez que agarrábamos fruta y se nos incrementaba. Se me hace increíble que se quede porque hemos encontrado mucha y obviamente entre más encontremos, más grande se hace nuestra barra de energía. No sé, ¿no? Por eso dije, ¿a poco sí se nos va a hacer muy, muy, muy larga la barra? Y pues ahorita pues ya está grande, ¿eh? Ya tenemos bastante energía. Miren, aquí hay otra torre. Según yo, esta no. Sí. Esa no está. No la hemos tocado. En fin, vamos a ver aquí tantito de exploración. ¡Auch! Perdón, Agro, perdón, perdón. Es que no se ve, no se ve, no se ve el nivel, el desnivel que tiene. Mira, aquí hay un arbolito. Puede que encontremos algo. Está muy solito este. A ver si encontramos algo.
Aparte de fruta, igual a ver si un lagartito, que igual y no. Tal vez le caímos encima y no lo vi. Tal vez, ¿eh? Tal vez, sí, seguramente le caímos encima al lagarto que estaba por aquí. No, 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 perdón, me equivoqué. Iba a brincar y le llamé a este agro. Bueno, aquí subir que nos sirve de algo. No, bueno. Ah, mira, aquí hay algo. Una fruta. Acá hay más. Sí, hay más aquí. Bien, perfecto. Acá hay otra. Pues son como castañas estas, no más que fruta. Parecen castañas. Y creo que ya, ¿no? He visto que en la mayoría hay como de 3 a 5 más o menos frutas. Mira, aquí esta ya no nos subió, ¿no? Pero bueno, igual puede ser porque también conforme vamos avanzando se nos va subiendo la energía, ¿no? No se nos puede subir todo de sopetón. Sí, porque ya no hay nada aquí. Este efecto del pastito, no sé si se llega a ver. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve. Es un efectillo ahí bastante bueno que le pusieron a esta consola para que dé ese efecto. Está muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver, vamos a ver qué hay aquí atrás y ya pues seguimos nuestro camino. Mira, acá hay un pequeño, un mini, mini oasis. A ver si quiere tomar agua agro. No, pero aquí sí no hay nada. A lo mucho un lagarto, pero no. No, no hay nada. Y tampoco podríamos subir ahí, ¿verdad? No, está muy. Se ve que está muy alto. Y no hay como forma de subir. Vale, agro, ¿no tomaste agua? Bien. Está bien. Vamos a esa torre de ahí. Pero nada más déjenme terminar de darle la vuelta a esto. Que no, no, no se puede subir. ¿Cómo se ven las luces, no? De los colosos que ya hemos derrotado. Y el cielo también empieza a oscurecerse. Según yo no estaba así. No sé, creo que no. Y sí, bueno, pues ya, no, no me acuerdo. Vale, vamos aquí. Detente, agro. Bien. A ver, ahí ya te vi. Te vi por acá, arriba. ¿No bajaste? No. Ahí estás, bichito. Ah, pero no, no puedo darte. No tengo mira. Sí, ya. Vientos, ahora sí. No sé si fue la primera, pero ja, ahora sí ya no nos dio tantos problemas. Más energía para nosotros y vamos a guardar para que se nos quede aquí ya registrado de una vez el pues lo que hemos hecho, ¿no?
No sé si se llegan a escuchar bueno, el cielo que está tronando ahí de que va a llover. Si se escuchan un poco. Y si tengo los audífonos, si se escucha, creo que sí se llega a escuchar normal sin los audífonos. Creo que sí se ha de escuchar algo más fuertecillo. Pero bueno, aparte también quién sabe si se escuche, porque como el micrófono lo tengo nada más para que yo pueda grabar de aquí, de este lado en teoría graba muy, muy, muy mínimo. Es lo bueno de este control, iba a decir, de este micrófono, que me encanta, de verdad me encanta, me fascina tener este micrófono. Vale. Por allá. Pues de hecho ya está lloviendo. A ver, un segundo, no tardo nada. Ya, listo, regresamos. Sí, es que empezó a llover bastante fuerte y ya nada más aquí tapé un poquito donde mi puerta, que es donde a veces cuando hay mucho aire se llega a meter un poco de agua, pero pues ya tapé ahí también y ya, para que no haya problema, más que nada. Bueno, ok, entonces era para allá, ¿verdad? Ok. Sí se puede pasar por acá. Que ir revisando, a ver si hay zonas donde podamos explorar un poquito. Y bueno, ya lo bueno es que ya grabamos, por si se llega a ir la luz. Ojalá no, de verdad, ojalá no. Es raro cuando pasa eso, ¿no? Pero pues sí, llega a pasar. Por allá podríamos ir, pero no ahorita. Ah, miren, aquí hay algo. Y ahora que te espantó, agro. Bueno, aquí es un barranco y hay agua. Y fruta no veo, ¿eh? Ah, sí, aquí hay, está enfrente, aquí en mi cabeza y. Pero no sé si se vaya a caer. O oh, no, sí, ahí se quedó. Bueno, ahorita voy. Uy. Uf. Tronó el cielo, pero gacho. No se ve, a ver, vamos a ver aquí. Sí, acá hay fruta. No la vi desde abajo. Solamente esa de ahí abajo, la que en lo que iba subiendo. Aquí estás. Y este de acá. Bueno, ahorita vamos a agarrar primero esta fruta. Y ¿dónde estaba el otro arbolito? Acá. Perfecto. Y aquí no podemos subir. No, no hay forma de subir ahí. No, no se puede. Bueno. Aquí no hay nada. Ah, sí, tiene unas extrañas frutas.
¿O plátanos? Parecen plátanos. Bananas. No lo sé. Y ya, ¿no? Parece que ya. Ahí sí lo agarró. Vale. Vente, agro. Vámonos. Pues ya, de verdad nuestra barra está bastante amplia ya. Ay, no te agarré. No te pude agarrar en lo que ibas corriendo. Cambiar a espada. Está atrás de eso, vale. Vamos. Estoy disfrutando muchísimo esta vuelta, de verdad, muchísimo, muchísimo esta vuelta de regreso a este juegazo. Y más porque como lo estoy grabando, la verdad nunca me imaginé la primera vez que lo jugué, nunca me imaginé hacer esto. La verdad es que no. Pero, wow. Me agrada mucho volver a jugar en el Play 2. Acá hay otra torre. Y más con la gente que se quiera estar pasando por aquí, más que bienvenida. ¿Puedo bajar? No, no puedo. Hay que darle la vuelta. Sí, hay que darle la vuelta. Es para allá, ¿no? Para acá a la izquierda todavía. En vista de que es a la izquierda, quiero ver aquí entonces. Que no parece ver nada, ¿eh? No, de plano no. Pero ahora el problema es que es allá. Supongo que esa es la cueva donde nos va a llevar. Es que sí, hay algo negro ahí, pero supongo que sí es una cueva. Bueno, mientras vamos a averiguar aquí qué hay. Que hay, que bravo. Aquí estás, has visto a tener una buena vista. Ahora sí te di bien, ¿no? Sí. Sí, se le vio la flecha incrustada. Grabamos. Sí, grabar, grabar. Me da un poquito, la verdad es que me da un poquitito de miedo de que... por la lluvia ahorita, aunque ahorita ya se calmó. Porque se nos vaya la luz. Pero bueno, ya grabamos, ya. Está bien. Bien, pues vamos aquí a esta cueva a ver qué. Bueno, pero. No, agro, ven. Ya me estoy yendo, pero sin él. Ven. Pero no te sigas. No me dejes a mí ahora.
¿Murciélagos? ¿Qué son esas cosas? Sí, ¿no? Parecen murciélagos. Sí, son murciélagos. No tengo luz. ¿Es aquí? Pues da la impresión de que sí, pero... Pues sí es ahí. Bueno, todo derecho todavía. Y es arena, ¿eh? O tierra, arena, ¿no? Sí, es aquí. Hay que sacarlo, ¿eh? No podemos, como el del agua, no se puede. No podemos sumergirnos con él en la arena. Hay que sacarlo de alguna forma. Uf, 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 uf. Nos está siguiendo, ¿eh? Uy, sí. Sí. Uf. No hay que dejar de apretar el botón, ¿eh? ¿Lo podremos hacer estrellar? Aunque vi sus ojos, ¿eh? Me imagino que puede ser que le demos con el arco. Puede ser, ¿eh? Eso o hacerlo estrellar con estas cosas. Que no creo que sea nada fácil, ¿eh? Uf, 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 uf. Uf, uf. 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 Uf, no me acordaba tampoco de este. ¡Qué rudo! Bien, Agro, sin ti no podríamos hacer esto, ¿eh? Vamos a hacerlo juntos. Juntos, 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 juntos. Nos está siguiendo otra vez, ¿eh? No, Agro, no, no. Es que deja de acelerar. Hay que hacerlo rápido. Vamos, vamos, vamos. Ok. ¡Auch! Perdón, Agro, perdón, perdón, tu patita. ¿O no le di bien en el ojo? ¿O no sé? Vamos a intentarlo otra vez. Nos mató. Las... Uy, cómo se ve ahí, se ve bien creepy.
Hay que averiguarle. Es que le estaba, según yo sí le daban los ojos, pero no sé. Vamos. Uy, estoy abajo de agro. Vámonos, 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 vámonos. Uf, casi. Bien, sí le di. Sí le di, ahora sí le di. Ay, se estrelló. Es ahí. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Sí, teníamos que en su ojo y se estrellaba en la pared. Vamos. Uf. Ven, 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 ven. Ven, 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 por favor. No te me pases. Bien, 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 bien. Es que había que ponerle la mira. ¡Ah! Enfrente de nosotros. ¡Auch! No más qué rudo. Vamos, agro, tu patita, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero vamos, 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 vamos. ¿Dónde estás? Estás por allá. Sí, había que ponerle la mira con el L1 para que fuera más fácil darle en sus ojos. Uy, topé con pared. No, está muy lejos todavía. Bien, aquí, aquí, aquí. Uf, casi. Sí, no tengo mucho tiempo para hacerlo, ¿eh? Ah, ¿se estrelló? No, sí. No, no se estrelló. Uf. Bueno, nuestra energía lo bueno es que va subiendo, ¿eh? Perdón, agro, porque no dejas de correr. Ah, no, Nora, no se vieron sus... Uy, no me dio, pensé que me iba a dar.
Ahora no vieron sus, no se vieron sus ojos. Es que topamos con pared. Vamos, volteate. Es que no se voltea bien. Tarda en voltearse. Ahí vienes, ahí vienes. Bien. Si le di, si le di, si le di. Ahí está. Se estrella con la pared. Uy, si llegamos, qué buena. ¡Súbete, súbete! ¡Ay, no, bueno! ¿De qué sirvió si no? ¡Vamos! ¿Dónde es? No, no me hagas esto. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es que no le veo. ¿Desapareció el punto? ¿Ya no es ese? ¿O es aquí abajo? ¡Ah! ¡Bravo! ¡Vamos! No lo voy a lograr, ¿eh? O bueno, igual y sí. Uno más, uno más, uno más, uno más. ¡Y ya! ¡Muere! Es que una en la casi en la parte de atrás y en la delantera. Y pensé que era todo adelante. Uy, si nos costó este. Nos costó. Muy bueno también, muy muy bueno. El primer coloso que nos mata. Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí, el primer coloso que nos mata. O el segundo, ya ni me acuerdo. Es que como no lo juego seguido, no lo he jugado así como diario, pues no, no llego a acordarme mucho. Pero creo que a lo mucho el segundo que nos mata, si no es el primero. Pero bueno, lo logramos. Muy, muy bueno. Pues a grabar. Hice un pequeño guardado abajo por lo de la lluvia que está, que no se nos vaya a ir la luz. Salvé tanto el gameplay como el juego por si las dudas, pero bueno, afortunadamente ya ahorita ya se calmó, ya tal vez esté chispeando un poquito, no sé, pero ya no escucha nada de lluvia. Así que eso es muy bueno, muy bueno. Cuando estamos grabando es muy bueno eso, que no llueva. Adiós, décimo coloso. Ya muy cerca del final, ya 6 nada más y ya.
un altar encima de un lago. Un guardián desatado. Y las llamas. Arden las llamas en él o algo así. O bueno, como de su interior, o no sé, como furia tal vez. No sé si sea muy literal. Bueno, pues perfecto. No sé, la verdad es que sí, este sí no. Ni idea. ¿Cuáles eran? Era este, ¿no? Sí, era este. No, este sí no me suena. No, ni idea, ni idea, pero pues lo que nos dice es lo que nos llega a, tal vez también como no acertijos, pero sí de alguna forma nos llega a decir que tal vez cómo vencerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el coloso anterior decía algo que la vista está, bueno, que su vista está hacia nosotros. Y pues, aunque no lo dice tan literal, pues había que darle en los ojos para que podamos, bueno, era una forma de, la forma de derrotarlo, ¿no? Aquí este sí, no sé, no. Pero bueno, cada coloso tiene lo suyo, tiene una forma increíble de cómo derrotarlos, y este también no ha sido la excepción. Increíble, de verdad, muy bueno. Y bueno, le seguiremos en el 11º capítulo de este increíble Shadow of the Colossus. Sin más, gente, como siempre, like si les gustó, y like si no, cualquier cosita aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, nos estamos viendo. Hasta luego. Bye bye.